¿Qué se sintió dentro de la persona? No, muy contento de la persona por haber tenido los minutos en primera. Hace mucho esperaba esta oportunidad y gracias a Dios hoy se dio. Bueno, ¿a quién se lo dedica? ¿A la familia? ¿Qué sentiste vos de por dentro cuando entraste a la cancha? Sí, lo único que pensaba era hacer bien las cosas. A mi familia, a mi novia, a mis representantes que siempre están conmigo, mis amigos. Todo que siempre me acompañaron en cada momento. Bueno, futbolísticamente se ganó un partido difícil hoy. ¿Por qué crees que lo ganó? Sí, fue un partido complicado. Creo que tuvimos que ver el marcador. En el primer tiempo tuvimos varias claras, penal de Bebelo, pero seguimos trabajando. Creo que supimos manejar el partido y llegamos al gol, que es lo que importaba, la victoria. No, bueno, está todo un momento complicado el partido, ¿no? ¿Cómo estaba caliente dentro del campo de juego? Sí, entré cuando estábamos 0-0, minutos decisivos para obtener la victoria, y como te dije, gracias a Dios la tuvimos y seguí contento. ¿Cómo te viste vos en las intervenciones tuyas, Nahuel? Estuvo bien de afuera, ¿cómo te viste vos? Sí, bien. Hubo alguna que me equivoqué por el nerviosismo que tenía encima, pero bien, gracias a Dios, bien. ¿Con ese gol, Seba, qué puso por la cabeza tuya, Nahuel? No, una alegría enorme. Pudimos tener el gol que nos dio la victoria. Bueno, ¿lo personal tenés expectativas de en algún momento seguir teniendo más minutos con Frank? ¿Qué te dijo Frank? No, ahora hay que estar tranquilo y seguir trabajando para que venga lo mejor. Nahuel, te veíamos hace no muchos meses en el predio Nucetelli, en quinta, después en reserva y ahora tu debut en primera división. ¿Cuáles son tus sensaciones en estos lapsos, en este tiempo y obviamente las de hoy? Sí, hace pocos meses estuve jugando con cuarta, después pasé a jugar con reserva y ahora me toca estar con primera. Y hoy se me tocó dar el debut en primera, así que contento, como te dije, seguir trabajando pues que viene mejor. Que viene ¿Podría mejor. Ser el hijo del Cholo de Iguazú? ¿Qué te dice el viejo cuando se corrió ese pique a abrazarte en el último minuto? Nada, el viejo es grande. Cada momento aconsejándote, apoyándote. Es un padre dentro de la cancha. Gracias.